verdad que en todos los pueblos tiene, bueno, la iglesia, todo eso, y tiene el cabaret. Sí. Un cabaret siempre. Ay. Cualquier pueblo que se plese tiene un cabaret. Sí. No me empieza a corregir. Sí. Nadie dijo nada. Bueno, en el cabaret estaba la cotorra. Era terrible, Susana, vos no sabés lo que era esta cotorra, porque pasaba la gente, pasaban los hombres y decían, ¡ah, estuviste aquí, anoche! Pasaba el otro con la familia, ¿cuándo vas a volver, Mario? ¿Cuándo venís? ¡Ay! Entonces ya el pueblo, los hombres estaban todos furiosos. Y el cura tenía el papagayo que estaba allá, arrodillado, rezando. Todo el mundo ya pasaba al lado del papagayo, ya casi se rezaba todo el mundo. Un santo el papagayo. Un santo, rezaba de rodillas, rezaba, Padre nuestro. ¿Crees que lo puedo rezar en dos idiomas? Padre nuestro que está en usted, Ave María, llena de gracias, señores, todo en portugués. En sí, castellano. Sí. Rezaba todo. Bueno, todo el mundo pasaba y rezaba el papagayo. Sí. Entonces viene Doña María del cabaret y dice al cura, mire, vengo a hablar con usted porque... Usted sabe cómo es lo que está pasando, la cotorra mía es muy depravada, habla mucho, hace muchas cosas, está hablando mal, va a hablar con la gente, los hombres no quieren ir. Entonces yo quería ver si podía traer la cotorra para juntar con tu papagayo, a ver si la cosa, si ella, porque mira lo que es el papagayo, rodilla. Santa María, Madre de Dios, estoy rezando. Sí, cómo no, traiga la cotorra, llega la cotorra. Diosa, boba de piel, todo rosa, maquillada, boca colorada, toda pintada, toda minifalda, todo, uñas pintadas y coloradas, llega, para en la puerta de la jaula y dice, acá ha llegado la cotorra más puta que hay en el pueblo. Y el papagayo dice, gracias a Dios que ha escuchado mis plegarias. Está muy bueno. ¿No sabes?